Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya listo para para iniciar. Bueno, vamos a iniciar entonces. Veamos, miren, eh, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, ¿verdad? Eh, estamos entrando a un tema bastante útil en Excel y se lo voy a poner acá, miren. Eh, estamos en, la, en las tablas dinámicas, ¿verdad? Ya vimos entonces la diferencia de lo que son las tablas normales con las tablas dinámicas. Entonces, eh, para almacenar datos, lo ideal sería una tabla, ¿verdad? Eh, no un rango de datos. Pero uh, si vas a hacer una tabla dinámica, puedes tener una tabla y de ahí alimentar la tabla dinámica, pero también eh, la parte de los rangos, que no es muy recomendable ocuparla con rangos, ¿verdad? Entonces, eh, acá vamos a ver ahora lo que ya meramente eh, tabla dinámica, ¿verdad? Luego, si ustedes se fijan, es el, otra clase que es personalizar la tabla dinámica, y de ahí están divididos pues, los últimos temas en gráficos dinámicos, parte 1 y parte 2. Entonces, eh, en el manual, veamos. Acá habla de que una tabla dinámica en sí es un resumen de datos, ¿verdad? De, un, de una colección de datos un poco más grande que ella. Y realmente, pues, el secreto de las tablas dinámicas es la fácil manipulación. Entonces, en otras palabras, eh, la tabla dinámica no tiene una estructura fija, mira. O sea, depende de eh, los campos que tengas en tu tabla normal, cómo los vayas a cruzar acá o los vayas a manipular y así te van a, a dar... Diferente información. Ahora, los datos de origen son los datos de la tabla que está alimentando a la tabla dinámica. Entonces hay que tener en consideración eso, ¿verdad? Bueno, ya vimos que lo, lo, lo de la tabla dinámica en sí es una... les llaman pivot, ¿verdad? Pero esto es lo mismo, pivot dinámico. Entonces, eh, la idea es entonces eh, extraer información. No de una manera eh, cerrada, eh, eh, fija, digamos, en la estructura, sino que un poco flexible. Y eso, la ventaja es que te va a poder, te va a poder eh, brindar información en, en, en el segundo. Vaya, mira, acá, mira, eh, antes de una tabla dinámica, tienes que preparar los datos. Fíjate que. Siempre que vayas a hacer una tabla dinámica, tienes que tener una gran, una gran cuidado de que eh, tus datos fuentes, así se le llama a esto de lo que se alimenta la tabla dinámica, que tus datos fuentes eh, no tengan errores. Pues, o sea, que sean, digamos, de la manera más, más limpia. Más limpia. Se le dice limpia en el sentido de que eh, los campos estén, estén bien. Eh, la fuente de datos, verificar si le vas a seguir añadiendo, si va a ser tabla, si va a ser rango de datos, si va a ser rango de datos, lo más seguro es que ya no le sigas añadiendo, ¿verdad? Entonces, esas consideraciones, eh, ver si toda la información está, a eso se le llama limpieza de datos o preparación. Media vez tengas tu preparación y debe ser así, mira, en columnas, o sea, acabe campo de orden, campo de vendedor. O sea, acá. Uh, el, el sistema de las tablas dinámicas en, es un sistema más o menos así como de base de datos en los que tiene que tener eh, una formación de columna, ¿verdad? El, el, tu fuente de datos para que no tengas problemas. Ahora, para crear la tabla dinámica, pues eh, está este menú, mira. En el menú insertar, están pues, el área de las tablas, ¿verdad? Y está el de tabla dinámica. ¿verdad? Ahora, las recomendadas, pues ya sabes, ¿verdad? Que son tablas que ya están hechas. Si Excel lo que hace es eh, eh, decir, mire, aquí le recomiendo cualquiera de estas. Y por lo general, elegís alguna, ¿verdad? Que te sirva. Pero realmente, la situación es eh, venir a esta tabla dinámica nueva, ¿verdad? Entonces, cuando vas a hacer tu tabla dinámica, eh, lo ideal sería que eh, tengas tu, tu fuente de datos ya limpia, preparada y estés encima de ella. Si sí es rango de datos, ¿verdad? este es un rango de datos, ¿ve? porque ahí se mira la referencia. Si sí, ya le pusiste nombre o es tabla, pues es mucho mejor, ¿verdad? Esta es tu tabla dinámica, la podés hacer. Aquí, mira, la puedes colocar en tu hoja a la a donde está la data, ¿verdad? Tu fuente de datos o en una hoja de cálculo nueva. O sea que siempre que hagas una tabla dinámica, te va a preguntar eso. Y acá te voy a decir algo, mira, en las tablas dinámicas no solo se alimentan de... Eh, de aquí ve. No solo se alimentan de hojas de Excel, sino que eh, te pueden mandar de datos externos. Por ejemplo, pueden exportarte datos en formato de Excel, pueden informarte datos en formato de texto, pueden exportarte datos en un PDF, etc. Hay un montón de fuentes de datos. Entonces, eh, eso lo puedes convertir a un Excel y te lo convierte, ¿verdad? Y la otra es esta, mira. Puedes ocupar tablas dinámicas con varios libros, o sea, no hojas, porque un libro tiene varias hojas. Pero cuando digo libros, o sea, son varios libros y hacer un modelo de datos, o sea, relacionar varios libros. Eh, acá nosotros va, por el momento vamos a ver eh, tablas dinámicas de un solo libro. ¿Estamos? Bueno, mira, entonces cuando diseñas tu tabla dinámica te sale este recipiente, ¿verdad? Este recipiente que está acá ¿eh? y al darle clic a ah, donde dice tabla dinámica al recipiente te salen lo que son la parte de los campos de la tabla con el formato de los campos arriba y cuatro partes ¿Ah? cuatro partes una donde le puedes poner las filas a la tabla porque se trata de convertir al final una tabla <coughs> filas y sus valores respectivos ¿verdad? esto es lo mínimo que puede llevar en una tabla dinámica qué va a ir en las filas y sus valores y lo otro es hacer ya una tabla de matriz que es qué va a ir en filas que va a ir en columna y también, o en su valor, ¿verdad? Y puedes incrementar esto, mira. A toda la tabla dinámica le puedes poner un filtro. ¿Verdad? Entonces, eso. La tabla dinámica lo que te muestra es este ejemplo, mira, acá ve. A cada campo que le vas agarrando, tenés que fijarte qué va a ir en fila. Y mira. ¿Qué va a ir en fila? Qué... Y sus valores, para Los grises. ¿Y qué va a ir en columnas, ¿ya? Entonces, eh, aquí está la manera de apilar en la tabla dinámica. Apilar es ordenar, ¿verdad? Bueno, eh, en la parte de los campos, este se llama panel de campos, mira. Arriba te aparecen los campos que tiene la tabla dinámica, ¿verdad? En el momento que la haces. Y luego, pues, eh, puedes ocupar aquí ¿ve? la técnica del arrastre. Yo, la, en lo personal, me gusta el arrastre. Y aquí están las diferentes... Manera de eh, secciones, ver filtro, poner columnas, hacer filas y los valores. Esto ya lo vamos a ver en, en, en vivo, ¿verdad? Y acá está una muestra de cómo, cómo es una tabla dinámica. ¿verdad? ¿verdad? Esta tabla dinámica que está en pantalla tiene eh, tres campos. En filas están los vendedores, aquí, mira, en filas están los vendedores. En columnas está la marca, está. Apple, Google, eh, Xiaomi y todo lo demás. ¿verdad? Y lo que queda abajo en la matriz de los números, o sea, los datos, es suma total. En donde dice valores, por lo general van a ir datos numéricos, campos numéricos. Mira, tres campos interviene y así los distribuí para que me saliera la matriz. Bueno. Eh... En tablas dinámicas lo que importa es imaginarte cómo quieres que sea esto. Aquí a cambio, mira, la tabla dinámica se movieron los campos. Ha puesto en filas, ha puesto lo que antes estaba arriba, en columnas. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Bueno, los nombres los pasó a, a columnas y los productos los pasó a filas y siempre el total en valores, mira. Bueno, entonces eh, vamos a hacer varios ejercicios de estos. Como te digo, las tablas dinámicas recomendadas es esta, mira. Eh, si ya tenés tu data, te salen pues unas tablas ya hechas, dinámicas. Y ahí si alguna de estas te sirve, pues la tomás, ¿verdad? Y saliste del problema. ¿Ah? Entonces veamos en la plataforma qué tema, cómo te sale este tema, vaya, vale, mira. Esto tienen que leerlo porque esta semana terminamos curso y esta semana hay que comenzar a ver lo de las notas. Entonces, si tenés algunas notas que no has hecho, laboratorios, este, te va a afectar en tu nota acumulada, ¿verdad? Sería muy bueno que lo vayas despejando y lo vayas haciendo. Entonces, acá te dice algo, mira, sobre el diseño de la tabla dinámica. ¿Para qué te sirve? Entonces... Léelo, ¿verdad? Léelo porque esto es teoría y ya algunas cosas las modificamos, las mencionamos, ¿verdad? Pero también, eh, bueno, porque de esto te puede preguntar algo en el examen. ¿verdad? Bueno, entonces te dejo con esto y te menciono que en el WhatsApp te mandé un archivo. Eh, que se llama pues así tabla dinámicas pero es el que tiene eh, personalizar tabla dinámica para dos clics Vaya, mira bueno entonces viendo esto mira eh, te voy a mencionar Acá es un ejemplo ¿verdad? que tengo. Acá tenés tu fuente de datos. Esto donde dice datos, este es tu fuente de datos. Esto pasa por el proceso de tabla dinámica, mira. Y el recipiente este donde apilamos los campos, ¿verdad? Y luego tenés un reporte. Puedes tener uno o varios reportes. Cuando digo de reportes, son varias tablas dinámicas, mira. Y eso, a eso... Se le puede decir resumen de datos. A una tabla de dinámicas ya le puedes mencionar un repo, le puedes decir resumen de datos. Y a ese resumen de datos abajo le puedes poner un, un filtro, pero digamos así, tipo ventanita. Esto se llaman segmentadores. Esto no cuesta. ¿Verdad? Entonces, eh, si te das cuenta, entonces el proceso es simple: tus datos. Los pasas por un proceso de tabla dinámica, eh, los pones en algún orden específico para extraer de ese montón de información un resumen, mira. Y, y a este resumen de la tabla dinámica le pones el filtro por año, un slider, eh, etc. Y ahí está todo el proceso, no cuesta. Ahora, lo que cuesta es entonces pensar cómo voy a apilar y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, vaya. Te mandé un archivito que se llama 16 personalizar tabla dinámica. Vale, acá en el fondo lo que vamos a hacer son varias tablas dinámicas. ¿Y esto cómo es? Vale, mira, esto, esta situación es así, mira. Vas a tener dos archivos, ¿verdad? Eh, uno que se llama ventas plataforma, dos pestañas, ¿verdad? y otro que se llama personal eh, son reportes e informaciones totalmente independientes ¿verdad? totalmente independientes eh, este archivo si te das cuenta es un poquito grande el de ventas por plataforma, si yo le pongo un filtro a esto control control shift L y pongo un autofiltro y me doy cuenta en la, en este, en el, la fuente de datos estoy examinando la fuente de datos ¿verdad? Veo que tengo tres países, mira, perfecto. En las plataformas veo que tengo tres plataformas, mira, seis si ventas online, solo que se le han hecho algunas modificaciones. En años tengo tres años. Esto de años no es fecha, sino que se le ha puesto un, un digitado año 2020, 2021, 2022, etc. En mes tampoco es fecha, sino que se le han puesto los meses y pues ahí podría ser que estén todos los meses del, del año, ¿verdad? Recordá que tenés tres años, el 18, el 19 y el 20. Y después, pues tenés la venta ¿verdad? Las ventas. Entonces, tengo tres países, tres años, tres, eh, tres plataformas, creo, y los meses. Esto se llama fuente de datos. Entonces, esta fuente de datos, lo más control Shift L, le quitáis el autofiltro o te venís a datos y le decís filtro. Entonces, acá lo ideal es ver. Que en el filtro no te salga acá datos en blanco. Mira, si sos de los que acostumbras a, a poner estas columnas, como le dicen esto, a combinar es una gran mala costumbre combinar columnas. Tal vez solo para arriba los encabezados. Mira, tal vez acá te lo val valdría. Pero no te recomiendo en, eh, acá que ocupe donde dice país, ocupe dos filas y pongas. Eh, combinar, nunca, no hagas eso, porque en la segunda fila que combines, si sí, mira, si vos haces esto y combinás, tienes un gran error, porque eh, mira, fila 4 y fila 5, entonces ahí te este va a dar a algo, ya, va, ya vas a ver cuál es el problema, mira. Este es, mira, este es el problema, mira, que la fila combinada te sale como vacía, y eso en tablas dinámicas te va a ir llevando el vacío, aunque no hay nada, ¿verdad? Pero eso no se hace. O sea, tal vez el rótulo de arriba, hasta ahí, pero a, acá no. O sea, la fuente de datos nunca vayas a combinar, no combines. Bueno, entonces esto, lo más ideal es que dos cosas, lo marcas, todo, y le pones nombre, data. Eso eh, ya cada quien lo sabe. O, o le pones, el, o lo haces esto como tabla. A y B. Aunque esto funciona, ¿verdad? pero como lo estábamos viendo como tabla, control Q y le voy a decir eh, que se llama que va a ser tabla y se va a llamar plataformas. Pla plataformas, bueno, no, 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 ventas, le voy a poner ventas, vale, se llama ventas, mira ahora. Está hecha tabla, y si quieres, le pones eh, esto, un formato a la tabla, eso es cosa tuya. Pero en la tabla ya no vamos a trabajar mayor cosa. ¿Verdad? Esto es un formato tabla, ya, mira, ya es una tabla. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es una tabla. Al darle clic arriba se me pone herramienta de tabla, pero eso es solo para cuestión de eh, ingresar más datos. Sí, ingreso más. Vale, pero lo que estamos viendo son tablas dinámicas. Entonces, vamos a ver aquí, mira. Te pide elaborar las siguientes tablas dinámicas. Eh, te pide siete, siete, ocho. Vaya, bueno, ok, mira. Y las vamos a hacer, Este podría ser que sean aquí o en hoja aparte. Dice así: tabla dinámica, ventas por país y año. Ok, ya. Por eso es bueno al inicio ver qué tenés acá, ¿verdad? Ah, ok, me piden país, año y ventas. O sea, siempre va a ir incluido el campo ventas, ¿verdad? porque ahí está el dinero. <laughs> ventas. De ahí si te piden plataforma y mes, o sea, está bien, pero lo importante es que te estén dando las ventas. Bueno, entonces me piden ventas por Veamos. El uno, ventas por país y año, ventas por país y año. Estos tres campos voy a ocupar, mira. Bueno, entonces como la tabla dinámica se llama ventas, yo sé que se llama ventas. Aquí está, mira, ventas. ¿eh? Entonces no es necesario que te encima. O podría ser que sí. Bueno, vamos a hacer la primera. Estoy encima de la tabla. En el campo ventas, mira. Insertar tabla dinámica. Clic. Y ya me la reconoció, mira. Acá te reconoce eh, la tabla que va a ser fuente de datos, y esa se llama ventas. Bueno, mira. Entonces, acá le voy a decir que la quiero acá, mira. Si le digo en hoja de cálculo nueva, él va a hacer esto, mira. Me la pone la tabla en una hoja nueva. ¿Eh? Aquí ve. Ok, y aquí está el recipiente de la tabla, lo que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, ahora acá se va a venir a almacenar eh, la matriz que estoy poniendo, o la tabla dinámica. Entonces, esta parte de campo, si sí, la cerraste dándole clic ahí, seleccionás el área donde vas a e incrustar la tabla dinámica y venís, acá arriba te aparece tabla dinámica y diseño. Mira, tabla y diseño. Le decís en tabla, analizar tabla y mostrar, y en mostrar, lista de campos. Esto se llama lista de campos. Pero... Entonces, acá... Vamos a arrastrar los campos que están acá a cualquier parte de lo que tenemos. Entonces, allá me pedían, fíjate bien. Me pedían así, mira. De la, de, de la data ya me olvido. De la fuente de datos. A mí me interesa esto ahora. Okay. Ventas por país, plataforma y año. Okay. Me voy acá. Ventas. O sea, si ya me está diciendo ventas, ventas va en valores. Pero ya no, pero esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? vale ok. Me dicen ventas por país y año. Entonces, eh, veámoslo. Venta. País y plataforma. Ah, no, es la 1, venta. Dice, sí, ventas por país y año. Ok, entonces solo es país. Mira, país, mira, país lo pasas a filas. Y a la par están las ventas. Entonces, acá tengo yo en filas país y a la par, pues tengo la venta. Pero bueno, mira. Eh, fíjate bien acá vamos a aprender a hacer tablas dinámicas ¿verdad? con lo que es la personalización déjame chequear bien el manual la personalización tenemos eh, eh, si vamos por el tema 17 entonces lo podemos comenzar a ver mañana bueno, ya. Eh, como es dinero tenemos, eh, marcamos acá y le damos dinero acá, dólares, mira y esto, si lo quieres hacer más grande, está bien. Va, hasta ahí. Entonces, si querés arriba a esta tabla dinámica para no perderte, te recomendaría venir y este, copiar esto, Va, y esa es la primera, mira. Y vista y líneas de cuadrícula. No me gusta trabajar con líneas de cuadrícula. Va, esto es ventas de cada país y año, ok, entonces falta el año vale, falta el año, entonces el año no me dice dónde lo voy a poner, entonces queda a mi criterio ponerlo aquí como columna, mira año, lo puedo pasar a columnas, y me va a salir así mira, año 2018 19 y el total ahora, si querés estos encabezados o sea, los puedes entrar, no hay ningún problema vale, o centras la columna y B eso es cosa tuya pero eso ya no es tras, tras, trascendental. Entonces, tengo país en fila, años en columnas, y pues acá el, eh, los datos, ¿verdad? Y tengo el total. <coughs> vale. Ventas por país y año. ¿Tenemos alguna eh, pregunta hasta ahorita? ¿Estamos bien? Todo bien. Vale. Eh, ¿Cuál es el, lo bonito de la tabla dinámica? Es esto, mira. Si yo no quiero que el año vaya ahí, sino que vaya abajo de cada país, en vez de columna pasas año a abajo de país y el reporte ya te quedó delineal de la vertical. Entonces, acá es gusto de cada quien, verdad? Entonces eh, país, esto se llama tipo esquema, mira. Lo puedes resumir. Estás presentando las ventas resumidas de cada país. Si te dicen de más detalle, le das clic en el más. Ahí están los años. Ventas totales, detalle. Ventas totales, detalle. Entonces, eh, cambia. Cambia la, al momento de este, porque este es así: mira, ventas totales y país no y aquí sí me muestra los años ¿verdad? entonces para ocultar ahí los años no 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 es tan fácil verdad como te digo esta tabla dinámica mira la puedes marcar mira cómo se marca una tabla dinámica te pones en el primer eh, campo cuando la flecha del mouse se hace eh, apuntando para la derecha le das clic y la seleccionas toda. control c queda como que es arbolito de navidad parpadeando te venís hacia abajo y le das control V. Ojo. Eh, acá lo peor que yo podría hacer es que la primera tabla dinámica le cambie estructura y pase esto, mira. Mira. Ahí porque está, con eh, está resumida. Pero si yo lo expando, se va a montar encima de la otra. Eso no se puede hacer en las tablas dinámicas. Si vos pensaste que esta tabla acá, Así va a quedar el diseño, puedes, así vas a hacer otra, pues ni, no hay problema. Este espacio que está acá es prudencial para separar, pero porque la primera no va a cambiar. Una tabla dinámica para arriba no va a crecer, solo va a crecer una o dos líneas por un filtro. Y ese filtro puede ser esto, mira. Mira, ahí me está diciendo que no se puede porque el filtro no alcanza acá. Segunda tabla dinámica y le digo filtro, mira. Pongo un campo de filtro, a esto me refería. Entonces, eh, una tabla dinámica para arriba es poco probable, lo más dos líneas. Pero si vos estás seguro que esta estructura de esta tabla no va a cambiar, la dejas así, ¿verdad? No, no, no te preocupes. Pero la segunda, es más, la puedo, la puedo hasta poner menos, mira. Si sí estás seguro que al segundo no le vas a poner filtro, porque si al segundo le vas a poner filtro, va a pasar esto, mira, pegadito, ¿verdad? Bueno, supongamos que no va a cambiar tampoco la segunda. Pues la segunda la pones inversa, así ¿verdad? Una o esta la puedes pasar para cámara. Control X, mira lo que dice, Control X y acá, Control V. O sea, una tabla dinámica también la puedes cortar y pegar. ¿verdad? Y acá tenés esto. ¿verdad? Y tenés las dos tablas dinámicas. <coughs> O sea, son dos tablas dinámicas con la misma información. Eh, el esquema, la estructura es diferente, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces acá tenés eh, lo mismo, mira, solo que una, ya sabes cómo la presentás, en forma lineal, y la otra, pues así. O sea, si alguien te decía, quiero el resumen de ventas, ahí está el resumen de ventas. Bueno, entonces acá ah, ahí es a gusto del cliente eh, como, como quieran ponerlo. Mira, ¿cuándo es que se cierran estos estas áreas de campos? Cuando yo ya hice la tabla y la estoy, la estoy manipulando la tabla y no quiero ver los campos, o sea, la cierro porque estorba un poco. Pues entonces ahorita estoy trabajando con la estructura de las tablas y estoy viendo acá, ¿verdad? Si me queda bien. Ahora, si voy a seguir ocupando los campos, pues ya sabes, ¿verdad? Cabe la lista de campos. Bueno, entonces acá, fíjate bien, esto está a, en una hoja aparte. Si yo hago ocho volados de esto, voy a tener ocho tablas dinámicas. Entonces, eso es cosa tuya, ¿verdad? Si sí, las querés hacer ahí. Pero si sí, aquí te piden ocho y en el otro que está a la par, te piden cuatro más, o sea, va a tener ocho más cuatro, son doce hojas de tablas dinámicas más las dos fuentes de datos. Catorce, ahí tienes que tener cuidado con esto, ¿verdad? Veamos. Me piden una segunda tabla dinámica. Ventas por país, plataforma y año. O sea, país. A vale, lo más te dicen ventas es un campo. País es otro. Plataforma es otro y año. Aquí te llevan cuatro, mira. Control C. Y si querés, las vamos a diseñar todas acá, mira. Acá. Vale. Esta es la segunda, mira. Estas son las. TD quiere decir tabla dinámica de venta, mira, tabla dinámica de venta, ¿verdad? Si querés, le puedes... Bueno, si sí, dejémoslo, tabla de dinámica de venta, ¿vale? mira. Ok, entonces venís y tu fuente de datos, ¿cuál va a ser? Va, ¿Vale? ojo, si querés, y ahí existí una, como todo se alimenta de la misma fuente de datos, la copias. Esa es una, pero yo voy a comenzar desde cero otra vez. Estoy en la fuente de datos, insertar, tabla dinámica, y mira lo que va a pasar. Y le digo hoja de cálculo nueva, me va a hacer la 2 mira, y esto no es lo que quiero, esto ya lo voy a eliminar entonces vengo yo y estoy en la tabla, verdad insertar, tabla dinámica fuente de datos, ya la marqué en donde la quiero en hoja de cálculo existente, y acá tendría que venir a la hoja que voy a marcar, y es esta esta de abajo Vale, mira, y me la deja caer ahí. ¿ve? ¿Eh? Vale. Entonces, mira, es lo mismo. Vale, si te pide venta, ya sabes que venta va a ir en valores. <coughs> ok. Te pide eh, ventas por país, o sea, lo primero que te pide es el país, plataforma y año. Ok, plataforma y año. Entonces, si quieres, todo lo tiras a filas. Entonces, si lo tiras a filas, todo el reporte va en columnas, va a ir así, ¿verdad? País, de ahí para abajo plataforma, de ahí para abajo año. Si quieres cambiar, invertir esto, pasar año arriba, se puede, mira, no hay problema, pero caemos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, a veces esto no es del todo bueno, sino que vaya, me interesa que diga país ahí y plataforma, pero años tiene que estar acá para hacer un reporte un poco más... Mezcla, ¿verdad? Eh, este ya es un reporte de doble entrada, o sea, reporte de matriz. Y aquí veamos, mira, tengo el país, perfecto. Tengo el país en filas y las plataformas. Y tengo los años y el total. Ok, si yo quiero primero la plataforma, lo paso para arriba antes de país, mira, tengo plataforma y país, pero ahí me dicen país, plataforma y año. Entonces sería país primero. Plataforma y año... Y todo si te das cuenta... Son sumas... Mira... Vale... Ok... Y ahí... Ya tenemos la siguiente... Mira... Ya en esta hoja... Tenemos... Digamos dos... Mira... Vale. Y si querés... Venís... Marcás esto... Lo más fácil... Te venís a inicio... Y le da formato de dólares... ¿Verdad? Dinerito... De dólares... ¿Verdad? Y las columnas... Ya sabes que las haces grandes... Solo que recordad Que tenés también arriba... Y está haciendo grande, eh, una cosa se te va a hacer todo. Entonces hay que tener cuidado con esto. Vale, pero sin embargo, ya tenemos esta, mira. ¿Estamos? Vale. Vamos con la tercera. Ok. Control C y aquí mismo, donde dice tabla dinámicas de ventas. En la tercera te están diciendo. Eh, un filtro por país ah, ahí está ya, filtro por país un campo ventas por mes, o sea, ventas es un, un campo país es otro mes es otro, año y plata, plataforma ahí escriban bien ustedes, plataforma también he escrito, plata forma, ok entonces venimos y no me voy a complicar lo que haría es, mira Pongo donde, donde está la fila A, ah, 23, 25. Clic aquí, mira. Clic. Clic aquí. Eh, tendría que seleccionar todo esto. Control-C. Y la voy a copiar abajo. Y la vacío. Okay, pues sí. Y entonces te, llegué a lo mismo, ¿verdad? <laughs> Me evité eh, hacer insertar tabla dinámica y clac. Agarro ya este recipiente. Y me dice filtro por país. Mira, país lo pones en filtro de una vez. Ah, bueno, tenés que. Vale, pones ventas en valores. Filtro en país. Va. Vale. Vaya, te das cuenta, cometí el error este, mira. De eh, que no tengo espacio. Es lo que me estaba diciendo. Insertar. Aquí ve. Creo que va a quedar bien justo. Clic. Filtro en país. Ahí está, mira. Filtro en país. Mira cómo me está afectando la tabla dinámica de arriba, el espacio, ¿verdad? Porque se están convirtiendo la, las columnas al grueso de lo último que estoy haciendo. Pero eso es otra cosa. Filtro por país. Ok. Ventas por mes. O sea, yo sé que ventas se va a valores. Porque me está pidiendo ventas. Ok. De ahí dice. Ventas por mes, año y plataforma. Ajá, ok. Entonces, lo más ideal sería poner plataformas en filas. O sea, tenés que ir, porque si yo sigo la estructura de lo que me están pidiendo, sería así, mira, mes, si yo todo lo tiro a filas, ¿verdad? Mes, año y plataforma. Entonces me está saliendo un reporte bien raro, ¿verdad? Pero se entiende todavía, pero está siguiendo en forma vertical, entonces la idea es que ya vimos que los años los puedo pasar a columna y ya distribuyo esto, mira, y lo tengo por mes, este reporte va enfocado a mes, ¿verdad? a mes, ¿ve? mes, lo uh -huh. condenso ¿ve? y ahí vamos, mira, entonces eh, como te digo aquí cada quien va a ir evaluando podría ser que en una plataforma no tenga un mes aquí marzo mira marzo no está si te das cuenta sí. o sea no necesariamente pues si no está no está no 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 puedes inventar verdad vaya y aquí está resumido verdad si lo quieres expandir pues ahí está ¿verdad? bueno entonces como te digo eh, vamos a dejar solo este sí y este es sí mira un filtro por país, vaya, mira. Si a mí me dicen solo quiero ver los del Salvador, le doy cheque en El Salvador. Y todo, y aceptar, ¿verdad? Y todo lo que estoy viendo acá es del Salvador, mira. este bien cómo va a cambiar en el valor, mira. 155.000 mil es en El Salvador. <laughs> si le doy clic acá y le digo que va a ser Guatemala, debe cambiar. 151 mil. Si le digo el otro país, eh, va a cambiar, mira. Entonces estamos bien. Y si le decís todo, pues eh, quita, el, quita el reporte. O dale clic en todas, es lo mismo, ¿verdad? Vale, 461 mil. Entonces acá, a veces, a veces, eh, de un mismo reporte puedes hacer varias tablas dinámicas, ¿verdad? Pero dependiendo. El reporte en este caso, acá está, mira, son pocos campos, mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, imagínate si este campo tuviera acá inversión. Mira. Si acá estuviera inversión, inversión <coughs> y ventas. O estuviera acá impuestos. O estuviera acá costos. Vale, digamos que estuviera costos, y voy a hacer esto, mira igual, aleatorio, aleatorio entre, aleatorio entre, mira, aleatorio punto entre, y le digo um, entre 500, punto y coma, y 700 dólares, Él lo que va a hacer es que me está poniendo... Valores de entre 500 y 700 dólares acá, mira. Y los está haciendo de manera aleatoria. Y a esto le vamos a dar formato de dinero. Moneda, vaya, mira. ¿Qué es lo que hice aquí? Agregué un campo, costos. Me voy donde están las tablas dinámicas. Y me voy a ir a la primera. Mira. Clic en la primera tabla dinámica. Y acá no sale el campo costo. Porque le tendría que dar a una tabla dinámica actualizar. Cuando le doy a actualizar, sale el campo costo. ¿Por qué sale? Vaya, mira, porque el formato de esto es tabla. Mira, diseño de tabla. Por eso sale. Eh, o sea, por eso es que no, no modifiqué, ¿verdad? Tantas cosas y automáticamente me lo colocó. Entonces, si te das cuenta, ya en todas va a salir el campo costo. Si lo borro y vengo acá y le doy a actualizar al campo, ¿verdad? Va a salir. Ok, veamos ahora, vamos por la. Vamos por la cuarta, ¿verdad? Vaya, mira. Cuarta tabla dinámica. Clic. Vamos a TD Ventas. Tabla dinámica de venta. Cuarta, ¿verdad? Clic. Vaya, mira. Insertar. Tabla dinámica. Y acá, ¿qué voy a poner? Ventas. Entonces, si te das cuenta, la tabla dinámica, cuando le di, le voy a dar deshacer, mira, estoy en, eh, no en la fuente de datos, sino que es donde estoy haciendo la tabla dinámica. Insertar tabla dinámica y acá le doy tabla o rango. Donde me dice, deme la tabla o el rango, como yo ya le puse nombre en la tabla, se llama ventas, ventas, minúsculo, mayúsculo, no importa. Y le digo que me lo coloque acá, esto lo estoy diciendo, ¿ves? En esa celda, en la celda A68, bueno, A70, pongámosle, por cualquier cosa. Tabla dinámica, se llama ventas. Aceptar. Eh, como él ya conoce que la tabla se llama ventas. Si yo tuviera dos tablas, ventas y compra, entonces yo eh, tengo que tener en, en consideración cuál, de cuál estoy trabajando. Bueno, se llama ventas. En esta lo que tenemos que hacer es, pues llamar esa tabla. Y esta dice así, ventas, Vaya, todas son ventas, mira. Ojo, ventas. Ventas por país. Ventas. De ahí me dice eh, ventas por país, plataforma, mes y año, ¿ok? Sería lo más lógico, es país, plataforma. Mira lo que voy a hacer ahora. Año aquí. Y mira lo que voy a hacer ahora, mes en columnas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta información no, no, no o sea, te están diciendo que, qué debe llevar, pero vos estás decidiendo qué tan grande va a ser el reporte. ¿Por qué yo no puse abajo de las plataformas los meses? Porque eran 12 por 3 plataformas. Si lo hago, mira, año a columnas y mes a plataformas. Mira, qué largo va a ser pero es otra manera de ver. Y la otra es dejarlo así también como estaba. Mira, año arriba y mes abajo. O sea, mira. Año 2018 y los 12 meses. 2019 y los 12 meses. O sea, se va a hacer largo. Acá vos vas a tener que estructurar como querés el reporte. Si yo lo quiero resumir esto, lo que podríamos hacer es esto. Mira, se vienen meses abajo de plataforma. Y lo hago para abajo, pero acá va a estar largo también, mira, bien largo, mira, bien largo, ¿Ves? ¿eh? Entonces, eh, acá, no sé, ¿Cómo podrías con, con hacerlo más pequeño? Por ejemplo, puedes poner arriba meses y acá puedes poner año y así se te hace un poco más pequeño, mira. O sea, al final va a ser largo, pues, porque si sí son tres países, tres plataformas, tres años y doce meses, ¿Verdad? Entonces, si te das cuenta, Mira, tengo mes en columnas, en filas tengo el país, la plataforma y el año. Como acá eh, cada reporte es un mundo, mira. ¿Qué pasa si en este reporte, acá en el 4, me verán dicho que quieren a la par de las ventas, ventas y costos, costos por país? Entonces no hay problema. Le das clic a, a, a esto y a la par de ventas quieren costos, mira, a la par de ventas, costos o oh, costos y después ventas. Entonces vas a tener ya dos cosas, ¿verdad? Costos, mira, costos y ventas. Estamos de enero, mira, en enero tenés costos y ventas, en febrero. <laughs> tenés costo y ventas. Si te das cuenta, ya se hizo grande el reporte. Entonces, a eso me refiero, mira, de que esto se te puede hacer tan grande, mira, qué grande se hizo el de la tabla dinámica. Entonces, para no hacerlo tan complicado, entonces, eh, quitémosle costos, pues ya vas a ver por qué. Tal vez más, a, más adelante podemos hacer algo. Le quitamos costos. Clic y acá quitamos costo. Si ¿eh? es un poco más pequeño. Vámonos a la tabla dinámica 5. Vai, mira. Aquí cambió. Mira. En tabla dinámica 5 te pide máximo de ventas por país. ¿okay? Mira, tabla dinámica. Y mira. Vai, aquí. Insertar. Tabla dinámica. Clic. Acá. Como ya sé cómo se llama la tabla de mi fuente de datos ventas y enter y me inserto esto, okay. ¿Qué me pide? Ventas por país, okay. Entonces me pide el país en filas, ¿verdad? Porque sí tengo que tener el país en filas versus ventas. Ventas. Ajá, pero en ventas, mira lo que te está pidiendo. Máximo de ventas por país. Vaya, vale, si querés le pones esto, formatito de dólares. Pero te pide el máximo de ventas. Recordá que tu fuente de datos. Lo que te está mostrando es el resumen. Mira. O sea. Hay un montón de ventas. Mira. De, cada, de país hay un montón de ventas. ¿verdad? Solo El de Salvador deben haber más de 100 ventas. Etcétera. Entonces lo que te está pidiendo es el valor máximo. Vale, mira. ¿Cómo vas a cambiar eso? Aquí mira. Vas en, en el campo valores vas a buscar el campo. Sí, porque puedes tener costos también, mira. Puedes tener costos, mira. Y ventas. Entonces te dicen ventas, le das clic acá <coughs> al campo. Mira. No necesariamente en la parte negra, ¿verdad? Clic acá, mira. Al campo y te venís a configurar campos. Configurar campo. Y acá te dice, sí, resumir por y acá te salen las operaciones. Aquí le vas a decir max, que es el máximo. Máximo de ventas. Clic. Y si te das cuenta, el valor máximo, o sea, la venta más alta, pues si vendiste 100 veces, la venta más alta es de 1870 y 1875 en cada país. Vaya, hagamos lo mismo. En costos, mira, clic en costos, configurar campo y el máximo de los costos. Ahí cambió, mira. ¿Verdad? Entonces, mira, acá está sacando el valor máximo, la venta más alta en cada país. Vaya, vale, mira, voy a venirme a El Salvador, mira, en la fuente de datos, mira, aquí en El Salvador. Y la venta más alta, le voy a poner que fueron tres mil pesos. Uno, dos, tres. tres mil. Vaya, entonces vengo. Voy a hacer algo acá en, en costos. Para que no siga cambiando este, porque la función aleatorio me sigue cambiando los valores de costos y se van a ir moviendo. Entonces los copio y los pego como valores y ya quedan fijos. Para mirar, en El Salvador puse una venta de 3000, es alta. Y acá he hecho un cambio en la tabla dinámica, vamos a ver, la que acabo de poner. Hice un cambio en la fuente de datos. En la fuente de datos no uh, y el cambio está vigente pero en las tablas en las tablas dinámicas que se alimentan de esa fuente de datos no botón derecho en la tabla dinámica y actualizar y aquí está la venta más alta mira tres mil pesos ya entonces si vos haces cambios en la fuente de datos las tablas dinámicas sacan cuando las creaste eso se llamó estatus el estatus cubra o sea en ese momento eh, leyó la fuente de datos y te dio lo, los datos. Si ya le hiciste cambio, tenés que refrescar esto con botón derecho encima de, la, de alguna tabla dinámica y actualizar. Y se actualiza. Mira qué chévere. Estamos entonces acá, mira, en el campo, clic, configuración de campo, de valor, ¿verdad? Sí, porque es el de valor. Y aquí donde dice resumir por, aquí vas a buscar lo que te están diciendo, ¿verdad? No sé qué te están pidiendo. Vamos a hacer otro ejercicio. Solo veamos por cuál vamos. Vamos por las seis ejercicios. Seis. La, vamos a ver las siete, mira. En las siete te dice el máximo de ventas por plataforma. Ok, fíjate bien. Arriba te pedía por país. Hoy te, vende por, hoy te dice por plataforma. Mira, ahí me dice que la venta máxima es esa. Voy. Acá copio lo de la tabla dinámica y acá la voy a insertar. Ya sabes, ¿verdad? Si querés, mira, si querés marcar la de arriba, pones el mouse así, ¿verdad? Bueno, yo lo que hago es que mejor marco un poquito en el borde, así, una línea arriba, control-C, y me vengo para abajo. Pegar, Okay, Ok, esta la voy a, aquí, le voy a quitar todo. Para que mires desde el inicio, va, ¿vale? entonces me pide, sí, máximo de ventas por plataforma, va, ¿Vale? entonces me está diciendo plataforma, ¿verdad? No me pide país ni nada, plataforma, ventas y si querés, hasta ahí. Vale, mira, ahí están las ventas, verdad, totales por plataforma. Entonces, pero lo que me está diciendo es el valor máximo. Clic en el campo de ventas, configurar y aquí max ¿verdad? y aceptar. Y aquí ya cambia, mira, máximo de plataforma y ahí es lo mismo, mira. Lo que pasa es que allá te dijeron que la venta más alta en El Salvador hiciste una venta de 3.000, la fue la más alta. Pero no sabes en qué. Mira, no sabes en qué. Y fue en Facebook. Vaya ahora, si quieres saber en tu costo, entonces a, a, ese, a eso mismo, a la tabla dinámica, agregarle el costo. Dale clic acá y dale configurar y dale max. Y ahí te va a salir, mira. La venta más alta tiene un costo de 700 y la venta más barata. Mira. Entonces, una venta de 3.000 te costó 700. La vendiste bien. Porque en YouTube, una, una, una venta de 1.800 vale 700. Para esto te sirve una tabla dinámica. Mira, aquí puedes ir viendo. Mira. Ahora, puedes tener en una la, eh, máximo y en otro mínimo, ¿verdad? Porque si yo en costos... Le digo, valor mínimo, ¿cuál es el mínimo del costo? ¿El costo más barato? Vaya, el costo más barato, si te das cuenta, relativamente es el de YouTube. Y la leyenda te dice, vamos, vamos a ver qué nos pide ahora, mira. Bueno, hoy nos dice así, mira, la tabla dinámica 8. Aquí estoy copiando. Lo que me piden que elabore, verá, ocho ejercicios. Me paso a la tabla dinámica de ventas. Aquí pego la leyenda. Y acá insertar tabla dinámica. Tabla dinámica. Y acá le digo ventas. Cliente. Ok, ahí está. Y dice sí, promedio de ventas de Facebook. Ok, entonces vengo yo y como Facebook es parte de plataforma. O sea, ¿en qué campo está Facebook? A ver, dígame. ¿En qué campo está Facebook para ponerlo en las filas? En plataforma. En plataforma. Entonces me tengo que llevar a las plataformas, ¿verdad? Vaya, pero me están diciendo de Facebook. Va, aquí hay que ingeniársela, ¿verdad? Vamos a, a copiar esto para acá. Vaya, mira. Venís y, y si yo lo pongo en filtro, o sea, a veces solo puede estar en una sola cosa. Mira, vamos a ver. Mira. Vale, entonces acá topé porque no lo puedo dejar independiente. Y como me dice de Facebook, ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Vale, Facebook y como me dicen ventas, ventas se va a valores. Y en valores vengo yo y voy a tener que pro, promediar que configurar y le cambio la operación a promedio. A promedio, ¿verdad? Y estas son promedios. Este campo lo pongo en dólares y me están diciendo Facebook. Vaya, ok. Acá eh, realmente no puedo... Si me están diciendo Facebook, tengo como esta tabla dinámica. Es una... Como te dijera, es un resumen. Yo... Si mando las, tres, las otras dos plataformas, me pueden jalar el aire. Me voy te pedí Facebook. Entonces venís y esto, copiarlo como valores acá. Y esto. Pues, ¿qué te piden? Ahí está. Te compliques la vida. O sea, no, no todo esperes que la tabla dinámica te lo dé. Y no voy a estar traceando la fuente de datos para que aquí te dé algo, nombre... hombre. O sea, a veces hay tablas, hay, aquí le puedes poner así, mira, plataforma y promedio de ventas y esto ya le, ya este. O sea, sí, a veces va a tener que hacer algún pequeño trabajito, pues no es que, no es que todo te lo va a dar, pues ahí está ya, ve. Y esto le quitas decimales, ¿verdad? <coughs> bueno, ponerle de dólar. ahí está, ese es el promedio. Entonces ya si te piden las otras, bueno, entonces mejor dar la tabla dinámica. O sea, copiar, ¿verdad? Y, pero aquí ya está. Es más, si te piden las otras, ya las tenés listas. Solo igual. Voilà. Es más, la, la primera la habíamos igualado. Y hasta el total. Como te digo, entonces acá dependiendo, ¿verdad? si te, solo te piden ah, y los formatos, <coughs> si los tenés que poner así, bye, bye te piden una cosa, bueno, estoy borral, y ahí está ya, ahí está, tema resuelto, verdad? te compliques la vida. Vaya, vale, ahora fíjate este bien. Eh, el, este lo van a agregar, ustedes ahí. Tema 8, eh, lo, no, lo 8. ¿Cuántas ventas hay por país y plataforma? ¿Cuántas ventas hay por país y plataforma? La 9. Clic acá, nos vamos al final, ¿verdad? Acá. ¿Cuántas ventas hay por país y plataforma? Ok, ya sabes, ¿verdad? Este, lo primero que vamos a hacer, no me voy a complicar, voy a ir y voy a copiar la de arriba. La copio. Tabla dinámica. Acá. Y me dicen eh, país y plataforma. Entonces acá eh, quito todo. ¿verdad? Va, me dice cuántas ventas hay por país y plataforma. Aquí hay diferentes opciones. ¿verdad? País, plataforma y ventas. Puedes hacer esto, mira, opción 1, ¿verdad? Ahí te dice para país, plataforma, va, bueno, mira, si te dicen por país y plataforma, es que te están diciendo que quieren ver, quiere ver la plataforma, entonces venís y haces esto. ¿verdad? a hacer esto, mira. País versus plataforma, porque comienza con país, o al revés, plataforma y país, ahí ve como que rápido. Lo voy a dejar como país y plataforma. Pero aquí donde dice suma, clic en configurar campo, y es recuento. Entonces, él no va a hacer ni promedio ni máximo, nada. Él va a contar cuántas ventas hay. Y, ojo, oh, acá esto hay que marcarlo y quitar el signo de dólar y poner el de general, ¿verdad? Entonces, él te está diciendo ahí que en El Salvador hay 31 de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí te están diciendo venta, ¿verdad? Eh, total, tenés 297 ventas, mira. Siempre solo dale un clic a esto. Porque si le das dos clics, pasa esto. Te hace una hoja, la tabla dinámica, con el detalle de lo que le diste dos clics. Como yo le di dos clics a las 297 ventas, lo que va a hacer es un... Extracto de toda la data, mira. va, entonces esto no me sirve, lo voy a eliminar. Vaya. Si yo le doy dos clics, fíjate bien, dos clics a Facebook en El Salvador acá, ¿ya? dos clics, él me hace el extracto detallado de las 31 ventas de ahí, mira. Salvador, Facebook. O sea, en otras palabras, si alguien te dice, mira, quiero ver el detalle de eh, las ventas de Guatemala aquí. No te vayas a venir a la taca a y a hacer filtros en la fuente de datos, no hagas eso, sino que aquí ve. 34, mira, Instagram Guatemala, dos clics. Ah, eso sí, que tenés que ponerle acá en el momento la leyenda, que esto es Instagram Guatemala. O sea, aquí está, ¿verdad? Pero para que no te perdas, ¿verdad? Y ahí está 34, mira. 35 con eh, la cabecera, ¿verdad? Pero acá no, no hay donde perderse, mira. País Guatemala. Plataforma, eh, solo lo que, lo que te pidió, ¿verdad? Instagram y los datos de la venta. Entonces, este detalle sale al darle dos clics a esto. Hay gente que tiene mala costumbre que a todo le da dos clics, dos clics, dos clics. Te va a llenar de hojas, ¿verdad? Va, vale, mira, hemos hecho nueve tablas dinámicas de ventas por plataforma. De esto. Vale. Si esto te confunde de la tabla de colores, marca y quitarle colores y tenés siempre un formato de tabla, ¿verdad? Y a la primera, sí, si querés ponerle un colorcito, vale. Y ahí ya tenés un formato de tabla, mira, clic y es tabla, ¿verdad? Mira, entonces hemos hecho nueve, mira, nueve de tablas dinámicas y ahí hay otro, ¿verdad? Ahí están unos detalles, eh, ahí está lo que te pide, pero como aquí vamos a seguir trabajando con esto, ¿verdad? lo vamos a dejar para después. Entonces, estas nueve que acabo de construir, solo fíjate que es la última, ¿verdad? ¿Cuántas ventas hay por país y plataforma? ¿Cuántas ventas? Y pues las es. ¿Estamos? ¿Sí? sí. Vale, ok. Sí. sí, aquí hay tema que cortar todavía, ¿verdad? Pero voy a pasar lista, entonces. Y vamos a seguir, pues, mañana, ¿verdad? Y me menciona presente, ¿verdad? El que esté. Es importante la asistencia, recuerden. Bueno, veamos entonces. Ada Patricia Linares. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. El Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Julieta García Soriano. Presente. Muy bien. Francisco de Jes Francisco Jesús Giraeta Reyes. Herson Hernán Martínez Morales. Herbert Noé Ponce López. Presente. Eh, Her, Her, Herbert. Gerber O Gerson. Her, Her, Her. Herbert. Herbert, ok. Josué Isaac Ayala Hernández. Ok, estamos bien. ¿Presente, profe? Sí. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Lizet Cabrera Galdámez. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Belvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Pirna Lisset Pérez Mejía. Pirna Roxana Urias López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Natalie Gabriela Hernández Tomasino. Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Bueno, ok, entonces andamos bien, eh, chequen ahí la clase y vean si pueden contestar el laboratorio, ¿Verdad? Pónganse eh... al día y sería hasta mañana. Buenas noches. No. Hola, perdone, ¿mencionó a Douglas por casualidad? Tenía todos, pero si no está atento, no sé si lo oyó, lo pero Douglas Urbina. Ah, sí es, pero es Bye. que no lo escuché, entonces. Ah, bueno. <laughs> ok, gracias. Se mutió, creo. Buenas noches. Buenas noches.